De buena mañana tomo un tren que une Ourense con Vigo, con la intención esta vez de acercarme a los últimos kilómetros del Miño y recorrer esa zona donde el albariño y la lamprea son los reyes de la buena mesa. La mañana se descubre lluviosa y por entre el ramaje se intuyen, lejos o cerca, las aguas del río hasta que de golpe surge la presa, la última en detener las aguas del Miño, que desde aquí bajarán libres hasta el océano. Desciendo en la estación de Frieira y lentamente, con la misma melancolía con la que se va el tren, avanzo hasta el lugar donde contemplo al Miño, ya liberado de los muros de la presa, lanzarse bravío por los límites de sus orillas. Y mientras en el horizonte la figura de la iglesia de Cortegada pone una nota de sólida sobriedad, inicio el camino. Bajo una lluvia increíble, chove miudinho, me dice una abuela socarrona, me acerco hasta la famosa torre de Fornelos, donde a algún obispo trabucaire lo colgaron del cuello para sentencia y enseñanza de malvados. Ahora, como queriendo olvidarse, permanece casi oculta bajo tanta vegetación como la ha cubierto. De nuevo en las orillas del Miño me acerco hasta unos paisanos que, aupados en los pescos, murallones de piedra por donde se obliga a pasar a las lampreas en épocas de pesca, ensayan redes y artilugios ajenos a lo que se les está cayendo, para cuando la veda se levante y estos peces, subiendo o bajando por el Miño, queden atrapados en sus redes para ser plato de exquisitos gourmet o condimento de empanadas paisanas. Al día siguiente, la lluvia se ha detenido y bajo un sol tímido camino hacia Barcela. Cruzo pequeños bosques, hórreos de piedra, me topo con paisanas trabajadoras y desemboco en la plaza de la localidad, en donde un crucero de tres cruces y la sobriedad de la ermita ponen al entorno un bello e insólito panorama. Caminando por la comarca de Arbo, me topo ya con los viñedos. Primero el Condal. Oye, ¿aquí sale el vino mejor que en las de metal, ¿no? Sí, señor. ¿Qué tipo de vino es este que hace? Condado. Condado. Si quieres, invito un vinito, ¿eh? Ah, muy bien. Que ahora es una hora estupenda para tomar un vinito. Estoy bien. ¿Un poquito de queso, Alberto? Pues también, venga. Vale, vale. Que luego... Muy bien. Bueno, salud. Que la cosecha sea buena, ¿no? Vale. Luego... Caminando bajo una selva de parras, me desemboco en el Pazo Almuiña, cuyos bancales cubiertos de uva albariño descienden hermosos por las lomas colindantes. En el Pazo anuncian también casa rural y, como buen viajero, un tanto gorrón y al parcero, me apunto a todo, al buen estar, al buen cobijo y al buen yantar. La lamprea evidentemente se puede poner de muchas maneras, pero como se cocina aquí en Arbo exactamente, lo fundamental es poner su propia sangre, preservar un poquito su propia sangre, porque se cocina en su propia sangre y un buen vino albariño. Eso es importante, porque ya sabes que en Arbo hay vino, buen vino albariño, se le pone un chorrito de vino albariño, con generosidad. Con su fuerte sabor, me vienen a la memoria imágenes de otras maneras y en otras fechas de pescar la lamprea.
vamos a coger el bicho, ¿eh? Y lo vamos a meter aquí. Ahí, ¿eh? Lo metemos aquí y fíjate qué sencillo. Ahora lo ponemos un papelito y encima... Y mientras seguís a la lamprea, Manuel Rodríguez, marido de la cocinera y dueño del Pazo Almuiña, enamorado de los buenos caldos, me explica los secretos y grandezas del albariño. Manuel, ¿cómo se fabrica el vino? Perdón, señor Labordeta. El vino no se fabrica, se elabora. Bueno, pues ¿cómo se elabora? Lamento, no quiero que sepa mal, pero... No, ¿cómo se elabora el vino? El vino se elabora, el albariño y casi todos, se despalilla, se le quita la madera y se pasa a este macerador. Él está aquí semitriturado, está el mosto en contacto con el ollejo, porque los aromas nobles del albariño están en el ollejo. La prensa neumática comprime el grano contra el exterior de la prensa, entonces sale el mosto sin ningún contacto ni con madera que no lleva, y mucho menos con pepitas. ¿Hay que tener alguna actitud espiritual para beber este vino? Si no la tienes, te la da. ¿Todo este vino es de cosecha vuestra? Todo cosecha, toda uva propia de esta finca que ves tan alrededor del Pazo y de otra que tenemos un poco retirada, pero siempre uva propia. Uh-huh. Bueno, salud. Espero que te guste. Bueno. Por lo menos está hecho con mucho cariño. Aquí está la bordeta, la lamprea que hemos visto en la cocina. Y regusto el difícil y complicado gusto de esta exquisitez culinaria. Está bien, ¿no? Este árbol que está ahí en el patio era precisamente para secar la lamprea. La lamprea se pesca. Sigo el camino con la hospitalidad y la amistad de la familia de Manuel en el recuerdo. Por el itinerario me detengo ante un cruceiro con limosnero y petitorio. De ambas cosas uso porque nunca se sabe a dónde pueden llevar los caminos del Señor. Camino de la localidad de Salvatierra, me aupo hasta una ermita cobijada bajo el hueco de una enorme roca. Es tan quis su decoración que hasta resulta con cierta gracia. Paseo me cruzo con escolares que practican la ecología con una maestra que les va enseñando el amor a la naturaleza. Desemboco en la fortificada Salvatierra, enfrentada a la localidad portuguesa de Monsao. Todo en ella es sólido, pétreo, como demostrando a sus vecinos la altanera fortaleza de sus castilletes, muros, murallas, ventanas y paseos. Con misteriosa sobriedad me muestran unas salas que, según la tradición, fueron habitaciones de Doña Urraca. Dos enormes espacios abiertos con arcos de medio punto y bóvedas sólidas y que actualmente se utilizan como lugares para exposiciones y pequeños conciertos. De golpe, me apetece cruzarme el Miño a la vieja usanza y saltarme la torera a los prejuicios fronterizos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Van a pasar ustedes a la otra orilla? Sí, va. Y ya me pasarían a mí. ¿Por qué no pasa por el puente? Sí, hombre, pero a mí me gustaría pasar con ustedes, ¿no? Bueno, hombre, pues ahora nos podemos llevar. Venga, muchas gracias. ¿Eh? Pesada. ¿Quieres que vaya a ver? No, tío. No, 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 no
¿Y cuánta gente pasaba en estas barcas? 8 personas. 8. ¿Y cuántos viajes hacían al día, pues? 5 o 6. 5 o 6 viajes. Cuando empezó así. Sí. ¿Y qué era? ¿Una barca de Portugal y otra barca de...? Sí, una barca de Portugal y otra de España. ¿Pasaba algo más, además de pasajeros o no? Não passavam, não eram malas, iam para a França, imigrantes. E alguma coisa mais, além dos imigrantes, não passavam por aqui na barca ou não? Estavam muito vigilados? Não, havia contrabando. Para passar café ou nada? Havia contrabando de leite, de café, de açúcar, de roupa. Pero ustedes não? Estes barcos não. Estes barcos não. E os dias de festa, que passava? Havia... Os dias de festa, pois passávamos. A gente que ia para lá, estávamos sempre aí a trabalhar. Sim. E passavam até às 3, às 4 da manhã? Sim. Dejo al portugués y al gallego con sus memorias y recuerdos y continúo por las orillas del río hacia nuevos lugares. Metido en un nuevo afluente del Miño, atravieso un puente medieval y me interno en otro de sus pazos productores del exquisito albariño, el pazo de Fillabona. Cosechan las últimas uvas ya del año, porque noviembre avanza a pasos agigantados. Gentes de ambas orillas aprovechan los rápidos del río para practicar un cómodo rafting. Por una zona donde las aguas se remansan, llegó a la playa fluvial de la localidad de Candela en la que, según la tradición, aterrizó Lindbergh en uno de sus vuelos. Con sus aguas termales se mantiene un balneario. De camino, escucho una extraña melodía con anotaciones medievales. En esta misma localidad se levanta, dirigida y fundada por Teresa Ubeira y Juan Yauder, uno de los centros escolares más interesantes de toda la geografía española para el tratamiento y convivencia de adolescentes con deficiencias o dificultades psíquicas. Se llama Opelouro. Con Galicia, Galicia con Europa, Europa con lo, porque el medievo también estaba en los árabes, el medievo estaba en todos los sitios. Entonces, interesa muchísimo que combinéis las dos cosas. El Oriente. Y con vuestros propios gusanos de seda. Exacto, que los hacéis además. Y la plantación de las moreras, que habéis plantado vosotros. Coger las hojas y plantar los gusanos y vamos a hacer seda. También nosotros. Mi padre era maestro republicano y mi madre era una señora, bien. Y entonces, que era la dueña de este hotel. Entonces yo viví una infancia de balneario, de tiempo balneario, de tiempo lentísimo.
te vas a un balneario y te dura 15 días. Y esa estancia es el tiempo del presente amplio, aquello que decía nuestro amigo Platón, ¿no? Y yo recreé ese tipo de pedagogía. Y entonces vine con mi hija recién nacida y le dije, ¿qué escuela le voy a dar para mi hija? Quiero darle una escuela diferente, una escuela donde hay un río, donde ese niño dice, ¡ay, mi infancia! El hotel. Y entonces empecé a poner carteles por todo el pueblo diciendo, os voy a hacer una escuela distinta y tal. Juan aún no lo sabía, que yo iba a montar otra escuela. Y cuando vino, se enamoró de este sitio, ¿vale? Y ya no volvimos a salir más. Fuimos haciendo día a día el proyecto, ¿no? Así, y desleyendo lo que sabíamos, porque yo era profesora de otras escuelas, ¿no? Y entonces, claro, eso hizo que ese resto de lo que no se sabe con el niño autista, sobre todo, nos hiciera ver que con otro espacio, con otro tiempo, con otro perfil de maestro, de terapeuta, se fabrica otro niño. Poco a poco avanzo hacia la ciudad de Tuy, intuida al fondo del horizonte. Paso sobre nuevos puentes medievales levantados entre los afluentes del Miño. Saludo a las mujeres que siguen utilizando los lavaderos públicos, porque esta agua deja más limpia la ropa. Y desemboco ante la iglesia de San Bartolomé, en cuya plaza hay un peto de ánimas, supongo para sacar las almas del purgatorio. Cansancio lento de los caminantes, me interno por la parte baja de Tuy, cuyas calles, sobrias y limpias, se arriman a fachadas encerradas sobre sí mismas, al igual que el convento de clausura, cuyas rejas, encrespadas desde las ventanas contra el aire exterior, intentan, desde siempre, expulsar al pecado y al pecador lejos de sus adentros. De golpe, como una gloria sobre la sobriedad de las calles, suena un alegre pasodoble. Es la banda juvenil de Tuy la que alegra la mañana dominical a viandantes y curiosos. Contemplo la iglesia de San Telmo, de estilo manuelino, y me alegra el ver que para eso, para traspasarse la cultura, deben estar los vecinos.
fin desemboco ante la catedral, que como fortaleza medieval vigila almas, territorios, enemigos y amigos. La fachada norte es del siglo XII y el pórtico principal es del XIII, con una hermosa riqueza escultórica. El terremoto de Lisboa del siglo XVIII dejó el interior un poco para allá, pero aún así, tres grandes naves impresionan, como también lo hacen los dos órganos con los que cuenta el recinto. Un grupo de restauradores rescata del tiempo el delicado trabajo de las esculturas. Por un portal lateral se sube al terrado de la catedral y desde allí las panorámicas hacia todos los puntos cardinales son increíbles. Hola, ¿qué tal? Hombre, la bordeta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, aquí estamos. Oye, ¿aquello es Valencia? Aquello es Valencia, efectivamente. Como puedes ver, fortificada, igual que tú. Sí, resulta curioso, ¿no? Dos ciudades fortificadas una enfrente del otro, ¿no? Eso... Bueno, pero es que esto es una zona muy apetecida en toda la historia por mucha gente. Romanos, suevos, griegos, que se supone que fundaron Tui. ¿Ah, sí? ¿Los griegos? Sí, la leyenda dice que fueron los griegos los que fundaron esta ciudad. Entonces está en una zona, bueno, pues como ves... increíblemente bonita. Imagino que le apetecía a mucha gente y hubo que defenderse de muchas cosas, ¿no? ¿Cuándo se construye la catedral? Bueno, la catedral empieza a construirse en el siglo XII, pero se acaba en el XIII. Se prolongó bastante en el tiempo la construcción. ¿Y dentro de la catedral qué sería lo más importante, lo que un viajero debería ver siempre? Hombre, esto es casi una opinión personal, ¿no? Pero el claustro, yo creo que tiene un claustro magnífico y el pórtico. Que y para luego, mí son... si yo que soy un viajero, voy siempre rápido, que tengo pocos medios económicos, aquí en Tui, ¿qué me dirías? ¿No te vayas sin ver qué, por ejemplo? Bueno, no puedes irte sin ver el Monte Aloya, que está a nuestras espaldas, y sin pasearte por las orillas del Miño, que yo creo que son, junto con el conjunto histórico de Tui, toda la zona vieja, el Miño y el Monte Aloya son, desde luego, citas inexcusables. Siguiendo las indicaciones de mi amigo, me aupo al Monte Aloya. Desde la cumbre, una nueva panorámica del río, del valle y de las lindes más lejanas te sugieren nuevos sentimientos sobre lo visto desde aquí. Cerca me señalan el camino para llegar al poblado celta, aupado también sobre un risco, desde cuyo extremo Tui aparece como una sólida piedra labrada, surgiendo desde la profundidad del mismo río. Como siempre, regreso al río, esta vez a pegar la hebra con un viejo pescador. Hola, buenos días. Buenos días, señor. Parece que mira usted con mucha nostalgia al río, ¿no? Sí, veo porque da tristeza esto, ¿sabe? Por la contaminación que trae el río. ¿Que ha vivido usted mucho de este río, qué? Sí, hombre. Cuando era joven, pues me dedicaba a la angula. Ah, sí, ¿era pescador? Pues sí.
era pescador y guardia, o sea que para mantener a los hijos había que sacrificarse mucho. ¿Y con qué pescaban por aquí? Pues pescamos a la angula y después algo con caña a la trucha. Yo no pescaba lampreas porque era un poco duro esto, ¿sabes? ¿Cuántos días pescaban la angula? Pues 6 días. 3 días antes de luna nueva y pues 3 días después. ¿Y por qué? Porque era no sé qué, con qué fin, pues la angula se mueve en luna nueva. Uh-huh. ¿Y pues, cuántos kilos pescaban? Pues hace pues 30 años, pues podíamos coger 30, 40, porque éramos una compañía de 3 barcos, entonces estábamos unidos. Uh-huh. Y por eso, pues a veces entre los 3 barcos podíamos coger, si se daba esa luna a los barcos, pues unos 30 kilos. ¿Y a cuánto lo vendían entonces? Pues vendíamos a 17 pesetas. ¿Y cuánto vale ahora un kilo de angulas? 30 o 40. ¿Pesetas? Pues, pesetas. ¿40 pesetas? 40. 40.000. Ah, 40.000. ¿Y cómo ha subido tanto esto? Sí, es que yo no me explico eso. Hasta que le dieron pues, que la angula valiera esa cantidad de dinero. Hay quien se pone un poco con bastante dinero. ¿Eh? Y ahora ya no pesca. Ahora esto lo ve usted que está sucio. No, ahora es una contaminación que viene. ¿Y quién contamina el río tanto? Pues casi es todo el río Louro. ¿El Louro? El río Louro, porque viene de una forma que no se explica. Uh-huh. Llegaron ahí para hacer unas depuradoras en el Louro, pero... Pues yo me voy a dar un paseo en barca que me van a llevar unos amigos. ¿Quiere usted venir a dar una vueltecita? No, ahora no voy, porque ya me encuentro un poco ya pesadito, ¿sabes? ¿Pero ya... qué años tiene usted? 80. Está usted estupendo, hombre. Sí. Venga. Pues sí. Pues nada, aquí lo dejo mirando el río. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos. Recorrer el Niño, contemplar las orillas, ver Tui en lo alto y Valença enfrente, pasar junto a los pescadores o regatear con unos piragüistas, asombrar a las gaviotas y estremecerte en el atardecer lento de esta tierra de ensueño, es uno de esos placeres que pocas veces puedes repetir. Poco a poco me dirijo hacia el municipio de Tomiño. En Forcadela cruzo un nuevo puente medieval y contemplo un viejo molino abandonado. Atravieso campos por donde los paisanos andan en el soleado otoño recogiendo el maíz de sus magras cosechas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Esto para qué es? ¿Para los animales o qué? Sí, para los animales. ¿Qué hacen? ¿Lo muelen? Sí. Venga, muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Paso cementerios repulidos, pues no en vano ya está aquí el Día de Todos los Santos
y me admira la cotidianidad familiar con que los gallegos se relacionan con sus difuntos. Me detengo ante Santa María de Tomiño y contemplo su sobrio románico y acumulo imágenes de todas las iglesias de este mismo estilo esparcidas por estas parroquias. Como poderoso señorío, se aúpa sobre el horizonte la casa torre de Terra. Aupándome a un monte, Tetón le llaman, próximo ya al municipio de Gondomar, me emociona la contemplación de una serie de primitivos petroglifos. Con la memoria, viajo hacia el increíble Jula Nerreño. El mismo misterio, igual silencio, idéntico mensaje indescifrable. La Virgen Peregrina de la localidad de Stas tiene una mella en el sombrero. Dicen que se la hizo el escultor portugués harto de escuchar tanta crítica a su obra. Nunca cobró, le hizo famosa a la Virgen por su mella. Cruzo por lugares umbríos donde los pescadores andan azacanados en su faena que aquí, en estos ríos afluentes del Miño, parece resulta provechosa. Hola, buenos días. Buenos días. César. ¿Qué tal va la pesca? Muy bien, acabamos de empezar. Muy bien. ¿Qué se pesca aquí? La trucha común. ¿Y es buen río truchero? Sí, es un buen río truchero, como todos los de esta zona. Muy bien. Venga, pues a ver que haya mucha suerte. Vale, muchas gracias. Venga, seguid tranquilo. Hasta luego. Llego a Goián, que me aseguran es un pueblo de poetas, pintores, escultores y artistas. Y para empezar, me topo con una pareja, Begoña y Leandro, que trabajan una cerámica muy popular y muy personal al mismo tiempo. Él trabaja en el torno con ese milagroso nacimiento de las formas. Ella termina la obra con la decoración. Hola, ¿eres Begoña? Hola, sí. ¿La bordeta? Sí, oye, esos son los petroglifos, ¿no? Pues sí, mira. Hombre, soy Leandro. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Estamos aquí en plena faena. Trabajando. ¿Qué hacéis? ¿Utilizáis muchos temas de por aquí, de los petroglifos, para decorar? ¿Eh, Begoña? Pues que aquí hay un montón de petroglifos. Pero esto no es de Tetón, ¿no? No, este en concreto es de Muros, Coruña. ¿Pero has estado en Tetón? Sí, he estado en Tetón. ¿Viste los petroglifos? Sí, sí, he visto los petroglifos. Pues sí, muy bonitos, ¿no? Muy bonito, ¿eh? Sí. Leandro, ¿cómo surge esta sociedad limitada? Pues... ¿Cómo os da por hacer cerámica y cómo surge la pareja, no? Hombre, surge de un curso del INEM, ¿no? Y bueno, luego pues seguimos haciendo cursos, incluso en Sargadelos, un mes, una experiencia muy bonita. Y luego trabajando aquí en el taller, los años. ¿Tú eres la que más impetuosa tú o quién de los dos? Yo soy más creativa, sí, pero ahora mismo quien lleva todo el peso yo creo que es Lea.
Anda. Sí. Yo creo que sí, sí. Sí, hombre, quien se encarga un poquito más, pero al final somos los dos, ¿no? Los que estamos trabajando aquí y haciendo que esto tire para adelante, ¿no? O sea, tú llevas la burocracia, ¿no? Aparte del trabajo manual, tú llevas la burocracia. Sí, cargo un poquito más, pero... ¿Y tú de burocracia nada? Es más locuela, ¿no? Más imaginativa. O sea, que el comercial al final es Leandro. Es Leandro, sí. El que... Ahora el que... La bomba del taller. ¿Qué me echáis? A mí el petate, ¿no? ¿Eh? Pues muy bien, oye, pues que os vaya estupendo. Yo creo que tenéis aquí un sí. sitio magnífico, el lugar es maravilloso y lo que estáis haciendo es precioso, ¿no? Cerca de las orillas del Miño me encuentro los restos asombrosos de algo que quiso ser fortaleza en los años del rey Carlos II. Por falta de medios, se quedó en proyecto y hoy las gentes de los alrededores utilizan el recinto para fiestas y ferias. Por la playa fluvial de Goián, contemplo enfrente la bella filigrana de la localidad portuguesa de Vilanova de Cervera. Pienso, ante esta panorámica indescriptible, en la miseria humana de los límites fronterizos que han arrastrado el odio a pueblos que son y eran de la misma raíz y del mismo vocablo. Ahora, que parece que ya los límites han sucumbido, resulta emocionante el ver cómo los paisanos se ayudan cruzando por el río, desde las islas que lo centran, el ganado, antes de que el invierno les traiga demasiadas frieras. Desde el balcón de esta casa, ahora Bar Correos, parece que en los años 30 el dueño echaba mítines republicanos a los hombres que iban a trabajar. Parece que los campesinos no se lo creían mucho, viéndoles siempre tan endomingado y tan poco trabajador. Por su memoria republicana, me tomo un buen vaso de albariño y un pedazo rico de queso del país. Busco el taller de fundición de bronce del escultor Joan Piñeiro. Está en las afueras, me indican, y ahora lo lleva su hija Cookie. Hola, Cookie. Hola, la gordita. ¿Cómo estás? Qué agradable sorpresa. Nada, pasaba por aquí y voy a ver el taller de Cookie. Muy bien. ¿Todo esto de tu padre? Todo no. Hay esculturas por aquí que son de clientes. Este es un escultor portugués, este es un escultor de Coruña, ya no, yo también. ¿Y esto sí que le toca? Estas sí, las piezas de piedra, estas dos, y esa de bronce sí, corresponden a distintas épocas. Las de piedra es de una época además muy bonita y muy interesante de mi padre, un poco la más representativa del tema gallego y del material, que es la piedra para él la más noble, ¿no?, de todos los materiales escultóricos. Y al final te quedaste con todo este negocio, ¿no? Sí, de una manera circunstancial y fortuita, pero sí, estoy trabajando aquí en el taller de mi padre. ¿Y qué haces? ¿Fundir ahora? Y esto. ¿Fundir? Sí, en este preciso instante voy ¿Ah, a fundir, sí. ¿Y no, me lo podrías enseñar un poquito, decirme cómo se hace eso y cómo... Sí, sí, a ver te si sale bien. ¿Vamos para adentro? Vamos para adentro. Venga. ¿Qué haces mucho que estás aquí trabajando? Ya hace 10 años. ¿Sí? Nunca se aprende, no, sobre todo en este no, nunca se aprende todo.
Es el fuego liberador de todo quien trasciende y transforma las formas de los moldes a la realidad. Es un largo y laborioso, casi milagro, que puede desbaratarse ante tan solo una pequeña y delicada burbuja de aire. Camino de Orrosal, me detengo en el mirador del Alto de Aportela, en Tabagón, desde donde los horizontes cercanos muestran otra riqueza del paisaje. Si hay un vino de esta zona famoso en toda España, es el de Santiago Ruiz, de la parroquia de Orrosal. Como buen me tomen todo, entablo una atractiva e interesante conversación con la hija de don Santiago. Mi padre era un vendedor, toda la vida vendió de todo, hizo seguros, vendió carretillas elevadoras, bueno, de todo. Entonces, cuando ya se retiró, cerró su oficina en Vigo, pues se venía muchísimo más aquí, a San Miguel. Y entonces empezó a ocuparse más del vino. ¿Y tu padre a los 70 años decide meterse en...? Mi padre a los 70 años decidió que él apostaba por el vino del Rosal y que se podía hacer un vino muy bueno, ¿no? Él trataba de hacerlo siempre lo mejor posible. No era enólogo, pero bueno, cogía la botella debajo del brazo y se iba desde los mejores restaurantes a hablar con todos los periodistas, gastrónomos y con toda esta gente. Y así, poco a poco, pues fue como se hizo el vino de Santiago Ruiz. Rosa, en la denominación de origen de Rías Baixas hay tres vinos, ¿no? Tres marcas, que son Albariño, Condado y Rosal. ¿Hay alguna diferencia entre ellos y cuáles son esas diferencias? Sí, pues bueno, el Albariño es uva Albariño al 100%. El Rosal tiene un 80% de, más o menos, un 70% de Albariño, un 20% de Loureiro y un 10% de Treixadura. Y el Condado tiene más Treixadura que Loureiro. Esas son las diferencias que hay. ¿Y tú de los tres con cuál? Hombre, yo con el Rosal, son muy buenos todos, pero el Rosal... ¿Por qué? ¿Qué le notas al Rosal? Que... Bueno, tiene ese aromita que le da el Loureiro, ese afrutado y... Yo, que son buenos todos, ¿eh? Oye, y esta etiqueta tan graciosa que hay aquí, tan infantil y tan naif, ¿qué es esa historia? Pues esa es una historia que mi hermana se casaba y entonces, pues para decirle a los invitados cómo se llegaba aquí a nuestra casa, pues se le ocurrió hacer este mapita, pero así, sin pensarlo, ¿no? Y entonces en aquella época mi padre buscaba una etiqueta para su vino y de repente cogió el mapa, lo puso aquí, dijo, esta va a ser mi etiqueta. Y esa es la simple historia. Con su letra es la historia de la... Oye, vamos a brindar para que la cosecha sea maravillosa. Vale, gracias. Cruzo la espléndida plaza de Orrosal y China Chana me dirijo, en una sofocante y dura caminata, a uno de los lugares más emblemáticos y emocionantes de toda la zona, los molinos de agua de Folol. Aprovechando una buena corriente de agua y una vertiente adusta,
los monjes del convento próximo de Oya levantaron 36 molinos que alquilaban a los paisanos de la Redolada y de los que sacaban un buen pecunio. Restaurados, ahora el espectáculo es increíble, sobre todo si uno piensa en el duro trabajo de hombres y mujeres para ascender hasta aquí con las cargas de trigo, cebada o centeno, trabajando de día o de noche y regresar con la fatiga y con la pobreza de nuevo a sus aldeas. Un estremecedor testimonio de la explotación humana. Desde los altos de Tamuxe se divisa ya el final del Miño y la bella isla de Ariño de Paxase. Otro hermoso molino restaurado es el de Tamuxe, sobre las aguas del mismo río. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bonito molino es este, ¿eh? Pues sí, señor. ¿Ha visto usted los molinos del Folón? Sí, los he visto, sí. Vaya cantidad de molinos que hay, pues ¿no? Hay una cantidad grande. En este momento no me recuerdo cuántos son, pero son bastantes. Como 36 parece que dices, ¿no? Me parece que sí. ¿Quién los fundó? Eso procedían todos del monasterio de Santa María la Real de Oya, de los monjes. Uh-huh. Y después había molinos maquileros, que los llevaba unos señores, y había molinos de herederos. ¿Y eso de maquileros qué era? Eso de maquileros era que traían los vecinos el grano a moler y le quitaban una porción que le decían la maquía, la maquila. ¿Y los molinos de heredero? Los herederos eran propietarios, uh-huh, y estaba dividido en familias. ¿Cómo se repartía las horas de trabajo allí? El horario era de sol a sol, como lo que había de las aguas de regar y sí, todo. Sí, sí, sí. De sol a sol, como todas las cosas. ¿Y cada gente tenía unas horas determinadas? ¿Cómo? No, no. Fácilmente venían por la mañana a traer y por la noche venían, pero había quien se quedaba esperando. Y entonces, como había ratos, había para todos los tiempos. Muy bien. Yo no sé la cosa como era, pero era bastante divertida. Además, se hicieron muchas parejas en el molino. Venían de un lado o de otro y coincidían y después... ¿Y usted tiene algún molino por ahí o no? Pues sí que tengo uno y lo tengo en activo, pues me gusta ir por allí. Uh-huh. Vienen muchos paisanos de todo, o sea que americanos, ingleses, portugueses, holandeses, que vienen y están por aquí en Santa Tecla en el verano. Poco a poco el Miño se hace mar y sobre su desembocadura, desde siempre, se han levantado fortalezas y pueblos para defender la entrada del río. De Santa Tecla sobreviven los restos recuperados de un poblado celta, con el misterioso silencio de los cientos de años olvidados al viento de la mar océana.
ya junto al mar, el puerto de la localidad de Aguarda, a esa hora vespertina del regreso feliz de los pescadores con más o menos cargamento, pero con la alegría siempre de terminar una nueva jornada de trabajo. Sirena estrepitosa llama a subasta. Se recogen rápidamente los botes y las cestas de percebes se alinean a la espera de un buen comprador. El ritual del sub y baja del precio ha comenzado. Atardecida, tomo un transbordador camino de la localidad portuguesa de Camiña. Mientras avanza, el sol se rompe hacia poniente y el Finisterre cercano me pone una nota de nostalgia, cariño y melancolía en todo el camino andado, en todo el paisanaje encontrado, en todas las manos estrechadas y en todos los pequeños instantes nunca ya olvidados.